Hay que decir que no todos los partidos acaban siendo espectaculares, pero el de hoy sí promete ser de los buenos. Sobran los motivos para no cambiar de canal y disfrutar de este partidazo. ¡Dale, Manolo! Saludos a todos desde la sede en la que se va a celebrar esta semifinal. Soy Lama y me acompaña González, que viene a contarnos todos los detalles de este partido. Hola, Manolo, y el primero es que el estadio está lleno hasta la bandera. No cabe ni un alma, y es normal. Estos equipos se juegan el pase a una gran final. Nos espera un encuentro de los Osasuna, y en el otro campo está el Málaga. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, ¿te arriesgas con un favorito? Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Acaba de comenzar una semifinal que bien podría ser la propia final. Menudos dos equipos sobre el campo. Para mí los dos mejores combinados del torneo, que de no haber sido por los azares del sorteo, seguramente se habrían visto en la final. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, cuéntame algo de la formación de este equipo. Sé que te gusta, porque yo sé que tú eres mucho de este sistema. El jugar con el 4-4-2 class. Buscaba el pase al espacio y ha salido perfecto. ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol han metido los mismos que su rival en la eliminatoria, pero necesitan otro más si quieren pasar esta ronda. Señora, si su marido, su amante o su hijo padecen del corazón, dígale que se va a llevar un paseo. Ya te digo, con el global igualado nos esperan unos minutos trepidantes. Inaugura el marcador con este 1-0. Rubén García. Fardes. El árbitro señala saque de banda. Torres. El pase no llega a su destino. Centro con peligro al área. Despeja en el centro. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Ndiaye. Lombán. Ndiaye. Error defensivo. Ndiaye. Y golazo. Llevan la delantera, pero por los pelos, ¿eh? A pesar de clasificarse con este marcador, no pueden bajar la guardia.
Como encaje en uno, adiós. Segundo gol del partido y segundo del equipo, 2-0 arriba en el marcador. Qué bien se anticipó y recuperó la pelota. Harper, Lecho, está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Se han hecho con el balón gracias al buen hacer defensivo. ¡Adrián González! Le ha pegado demasiado desviado. ¡Horrible el pase que acaba de hacer! Ndiaye. Pacheco. Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él. Sardes, como no lo paren, acaba en gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Podría ser el gol de la victoria. El valor doble de los goles fuera de casa les pone por delante en la eliminatoria. El portero estará enfadado consigo mismo. La ha tocado, pero no ha podido sacarla. Un gol que sube al marcador. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Adrián González. Mula. Luis Hernández, centro directo al área, la ha parado con seguridad, qué buena intervención. Íñigo Pérez, a ver monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Puede haber peligro en esa jugada, que va, que va, que va, que va para adentro. Gol, 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 gol. Bueno, se habrán quitado un poco de tensión con ese gol. No deben confiarse, pero la eliminatoria se les ha puesto de cara. Tendrían que encajar dos goles para quedarse fuera. Bueno, bueno, la cosa no pinta muy bien, pero vamos a ver cómo intentan sacar estos chavales el partido adelante, González. Uf, es que estar por detrás en el global les va a meter mucha presión. Se reanuda el juego con 3-1 en el marcador. Ahí lo tiene. ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol la eliminatoria vuelve a estar empatada, Manolo. Máxima igualdad. Me parece a mí que vamos a la prórroga. El marcador está igualado y parece que ambos equipos conservan bastante bien la fuerza. Pues las van a necesitar para lo que queda de partido, Manolo. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. Sacan de centro con 3-2 en el marcador. Adrián. Lombán. Sardes. Blanco. Ha visto bien a su compañero. Atención, que el pase es robado. Lecho. Quiere ponerle al espacio, al palo. Ojo con el rechace. Bueno, pues la madera evita que su victoria sea más clara, pero si siguen creando ocasiones, el gol llegará. Juega la pelota a lo ancho. Van a reanudar el juego desde la banda en buena posición. Roberto Torres. Balón al área, a ver a quién le llega. Lecho. Adrián González. Blanco. Ndiaye. Lombán. Harper. Ndiaye. El equipo rival se hace con la pelota. Blanco. Harper.
Ndiaye. Envía perfectamente el balón a su compañero. Está intentando provocar el fallo del rival. Pacheco. Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! Todo bajo control mientras no pierdan los papeles, claro. El equipo puede respirar un poco. Si nada se tuerce, mucho tienen que cambiar las cosas para que no pasen. Tendrían que encajar dos goles. Se reanuda el juego con 4-2 en el marcador. Soberbia el profe. Adrián. Hoy están bordando los pases. Lechur. Mula. Podría haber una buena ocasión. Lo deja atrás. Despeja en el centro. Íñigo Pérez. Se ha colado. ¿Cuánto se amplía Ruiz? Tres minutos más, ni mucho ni poco, ha sido diplomático. De verdad, Ruiz, no sé, quería... Cuidado que sigue la jugada. Rubén García. Falla el pase y lo recupera el rival. De momento van por debajo en el marcador global de la eliminatoria, pero todavía tienen opciones. Empieza la segunda mitad de la semifinal. Siempre da rabia quedarse en el penúltimo escalón a lo más alto. Seguro que aquí nadie quiere pasar por eso. Harper. Lechur. ¡Qué oportuno! Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el... ¡Qué bien filtró con intención! Siguen avanzando con la vista ya puesta en la borde. Rechaza el guardameta. Impresionante demostración de dotes atléticas en ese corte. Su portero le debe una. El balón sale de banda tras esa entrada. No sé si se va a poder mantener el nivel tan alto que ha demostrado este tío en el primer tiempo. Vaya partidazo que se ha marcado. Sin duda ha sido el hombre más destacado de su equipo, aunque solo sea por esas dos dianas. Veremos si aún puede aumentar su cuenta particular. Claire. Abre el balón a banda. Íñigo Pérez. Tiene apoyo. La bola va al área. Despeja ese centro que podría generar peligro. Pierde el balón a manos de su rival. Va hacia atrás, quiere hacerse con el cuero. Aleja el peligro de su portería. Blanco. Ahí puede haber una oportunidad. Adrián. Qué bien se la devuelve. Ndiaye. Acaba con el peligro robando el cuero. Intenta el pase bombeado. Nadie le corta el paso en ese costado. Centro directo al área. Despeja en el centro para curarse en salud. Mula. Adrián González. Luis Hernández. Obligan permanentemente a los delanteros a retrasarse. Podría pasar. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. ¿Cómo la ha sacado Paco? Fíjate, un despeje espectacular cuando el gol parecía cantado. Lombán. Diego González. Ndiaye. Pacheco. David García. Íñigo Pérez. Uy, ha perdido la posesión. Ndiaye.
Luis Hernández. Posesión larga, sin problema, jugando en medio campo. Manda el balón al costado. La intención era buena, pero no lo logró. Saltó con todas las ganas, pero no pudo controlarlo. Pues escucha ya ese típico rum rum que se va extendiendo por las gradas cuando el equipo no reacciona. Seguro que no esperaban verse tan claramente dominados a estas alturas del partido. Rubén García. El equipo rival se hace con la pelota. Lombán. ¿Cuándo va a pitar el árbitro, Antonio? Faltan todavía 20 minutos y el descuento para que finalice el partido. Manolo, me parece que, bueno, es tiempo suficiente, más que suficiente para que pueda pasar cualquier cosa. ¡Perfecto! ¡Qué gran visión de juego! Quiere ponerla al espacio. Ese pase al hueco puede hacer daño. ¡Qué gran acción! Esa jugada tenía mucho peligro. Íñigo Pérez. Este tío no tiene que ir a una óptica. ¡Vaya vista! ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Cuando vas dos por debajo, toca chuchar a los tuyos a la mínima ocasión. Increíble la reacción del público. Pone el balón dentro del área. Chuta puerta. Vaya churro de tiro. El míster del Málaga no soporta más lo que está haciendo el equipo, por eso pide cambio. Cuéntame la noticia, Ruiz. Así es, parece que el técnico ha considerado que a su equipo le vendría bien un cambio de piezas. Gracias, Antonio, no se te escapa una. Ndiaye. Ndiaye. Abren a la zona lateral del campo. Ndiaye, Luis Hernández. Fuera el defensa, hecho que se le vaya. Oye, espero no equivocarme, pero ¿cuánto queda, Ruiz? Pues han pasado ya 82 minutos, hermano, así que solo quedan 8 minutos para los 90. Que lleguemos al descuento, si es que lo hay. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Ese centro va al área. Nada, al final no encuentra ningún compañero. Renato Santos. Luis Hernández. Lecho. Lecho, la saca el portero pero queda muerta. Muy bien.